Bueno, seguimos aquí con la verdadera variedad de la televisión dominicana. Señores, entrando en materia ya con nuestro contenido, en primer lugar, vamos a conversar. Vamos a hacer un comentario de un video que está surgiendo, está saliendo mucho a través de las redes sociales, de un joven en el cual iba grabando, ¿verdad?, en su pasola, al momento en que iba a ser detenido por la Policía Nacional. Vamos a ver el video, ahí está en pantalla. Vamos a ver lo que sucede. Adelante, por favor. Estoy en ley. ¿Y la pasó? ¿La pone va? ¿Para allá con usted? Sí, señor. Ella iba con usted para allá. Porque fue la policía que lo paró. Yo no pongo aquí más o yo. No, yo sé. Por eso estoy en ley. En ley yo me doy cuenta en un destacamento, no en la calle. Ahí la descura allá. Pero la pasó la en ley. Yo me doy cuenta en el destacamento. ¿Y es una cámara? Una cámara, señor. ¿Una cámara de qué? ¿Grabadora? Sí, señor. ¿Y está grabando ahí? Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. ¿Y para qué tú andas con eso? Para protegerme en la calle. Porque hay mucho loco. Por aquí se meten muchos guagüeros. Y para protegerme yo de un accidente, yo ando con mi cámara grabando. ¿Para protegerte de qué? Si te chocan la cámara, no te va a dejar que te choque. No, pero para yo saber quién tuvo la culpa. Porque yo ando... Es verdad, me lo trata con él. Si te atacan, usted va a dar cuenta quién es. Sí, señor, porque está transmitiendo y está grabando en mi Facebook de una vez. Se queda grabado ahí. O sea, lo que yo tengo que contigo está en Facebook. Ahora mismo está grabando. Es verdad. Sí, pero lo hice. Una situación un poco difícil que se ve al momento en que la Policía Nacional detiene a los transeúntes. Siempre vienen con la misma pregunta, que hacia dónde usted se dirige, que si en dado, que siempre quieren venir a buscarle la vuelta. Si una persona anda en ley, como este joven que está a continuación, yo no entiendo por qué le quieren seguir buscando la vuelta, como queriendo buscar justificación para llevárselo. Señor Nelson Javier, por favor, ahí en pantalla dividida, con el señor Nelson Javier, mi padre. ¿Estamos en el aire, señor? Todos los policías no están preparados para entablar una conversación con los transeúntes. Los policías deben de actuar con el concepto estrictamente debido a su trabajo. Vaya buscado pollo, no tragado pavo. Vaya buscado pavo, no tragado marranito, tragado pavo. Porque la calificación de estúpido llega rápido a ellos. Permítame sus papeles, tenga mis papeles. Permítame su licencia, tenga mi licencia. Permítame su seguro, mire mi seguro. Si usted sabe leer y no es estúpido, ignorante, suéltelo en banda. Además de eso, vaya con Dios. Hay dos cosas en este país, tres cosas hay en este país, que por más que usted quiera ocultarlas, salen a flote. Tres razones en este país que por más que usted quiera ocultarla, salen a flote. Sí. ¿Ves qué fácil? Por ejemplo, está atento a lo que estoy hablando. Pájaro. ¿Qué? Embarazado. Embarazado. Y delincuente. Y delincuente. Homosexuales. Okay. O con dango. Arregló la cosa el señor Javier. Mira. Inmediatamente eso, por más que usted quiera. Saludos, ¿cómo está usted, Nelson Luis? ¿Está bien? Bien. Se cae una vaina al lado. Plo. ¡Ay! Enseguida de una vez. Ok, pero hablando en serio. Pero yo te quiero como quiera. A mí no me venga con ese coro, ¿no? Dime, mijo. Pero hablando en serio, siguiendo con el... Uy. Con el tema de la Policía Nacional, porque yo creo y quiero que tú le des un consejo
a nuestros amigos de la Policía Nacional. ¿Qué le digo? Primero escúchame y después tú calculas el consejo que tú le vas a dar. Yo calculo. ¿Ah? Está como la toalla. Pues bien, entonces, también anoche una persona, no vamos a mencionar su nombre por asunto de respeto, fue detenida anoche en una... Detenido. La persona fue detenido. Fue detenido. Anoche, en una redada. Supuestamente no le pidieron documentos, identificación. No le dieron ni siquiera motivos, tampoco. A mí me han parado, me han detenido la Policía Nacional. ¿Y te dejan ir? Sí. Porque ellos sueltan los delincuentes. No, lo que sucede... Gracias, Coco. No, lo que sucede es que muchas veces ellos vienen a preguntarle a uno de una vez, ¿para dónde usted se dirige? Eso no le interesa a la policía, ¿para dónde yo me dirijo? A ellos lo que le interesa es si yo estoy... Sí, pero ese es un pie de apoyo para seguirte preguntando cosas. Yo de una vez lo primero que le pregunto es, ¿por qué usted me detiene? ¿Entiendes? Porque hay policías que tienen una mala maña. Mala costumbre. Yo soy dominicano y soy cibaeño. Pero está bien, me llevaré de ti. Mala costumbre de detener a los transeúntes sin ni siquiera un motivo clave, sino a buscársela. En el sentido, deténgase ahí. Papeles. ¿Qué es esto? Porque usted me detuvo. Usted anda buscando un vehículo igual que mío. Vamos a revisarle. La policía no puede revisarme mi vehículo si no tiene una orden de un juez, porque mi vehículo es privado. Eso es propiedad privada. Ellos me pueden preguntar cualquier cosa. ¿Entiendes? Entonces, también a las personas que van saliendo de la universidad, estudiantes de UTESA, estudiantes de la UAS, la policía le pasa por el lado y ellos lo montan así como si nada. Muchachos que apenas los que están saliendo de la universidad, estudiantes, que van camino a su casa, que cuando vienen a ver están cogiendo clases de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, luego cogen no, lucha eso, en un cuartel. Eso es un abuso. Toda persona que tenga un carnet vigente de una universidad y vaya caminando o lo que sea, eso hay que respetarlo. A menos que no sea un carnet falso. Y eso por la filosofía y por lo que reza su cuerpo, su anatomía. Usted puede percibir que el tipo no es un delincuente. Óyeme, ¿qué el delincuente se conoce? Deja esa vaina, ¿qué el delincuente se conoce? Ajá. El delincuente se conoce. Lo que pasa es que hay momentos que se la quieren poner en China. Y si hay una mujer cerca, ahí es que el policía se la quiere lucir, de verdad. No, claro que sí. ¿Me entiendes? Por eso a veces le sale su fundazo también, lamentablemente. Pero paz. Lo más correcto es que se respete la libertad de cada quien, que se respete lo que camina cada quien, los pasos de cada quien. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso y que de preso por redada, eso es manera que no se usa. Aquí existen demasiadas situaciones que tienen que ver con la localización, con la locación de los delincuentes. Aquí los delincuentes no están en la calle del Sol. Cojan para los barrios profundos, cojan por los callejones, parte de atrás. Aquí todo el mundo sabe dónde vive cada quien. ¿Cuál es el hábitat de cada delincuente? Eso aquí está claro. ¿Algo más, señor? No, señor Javier, con su consejo es suficiente. Gracias.